Chao. Se está actualizando. ¿Se escucha? Vale, sí. Se escucha, sí. A ver, espérate. Come on, Grimes. To the Luna. To the Moon. Vale, bienvenidos a un nuevo directo de 2K22, modo universo NXT. Luego tendremos FIFA 22 Ultimate Team. Vale, hagan esta opción, lo del modo universo. Estaba esta opción y tres opciones más, que estaba esta opción, FIFA 22 Ultimate Team. FIFA 22 modo carrera con el. Espérate, dejarme mirar una cosa. Con el. Ahora no me acuerdo, tío. Con el Fútbol Club Miami Brew, que es un equipo de la segunda división de Estados Unidos. Y también con el Sporting Cristal, un equipo de la Liga Peruana. Ya ven esta opción. Vale, así que pues vamos allá. Vamos al modo universo de NXT. Se viene. NXT, 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 NXT. Nada de locos. Increíble. ¿Cómo se nota que estamos en NXT? NXT, 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 NXT. Estamos en vuelta al parque. Nada, me da igual, güey. Vamos con el primer combate. Goldberg contra Alexander Wolf. Esta encuesta la puse por Discord para que eligieseis con quién queréis que fuésemos. Y lo voy a ver ahora. Espérate un momento, no hace falta que ponga esto. Vamos con Goldberg. Goldberg haciendo su debut en NXT. Regresando, mejor dicho, a la WWE. Goldberg, que viene aquí a enseñar a talentos. Y Alexander Wolf, que era desafiado en este combate. En este opener de este NXT. Y vamos a ver qué tal esta lucha. Ahí está Goldberg haciendo su entrada. Los cuadriláteros. Hay cuatro combates por títulos en NXT que voy a dejar jugar a ese juego. Toma, toma, toma. Ahí está el gran Goldberg en NXT. Una leyenda. Goldberg. Increíble. Vamos a ver la entrada de Alexander Wolf. Ahí suena la música de Imperio. Ya sabéis que Alexander Wolf es parte de Imperio.
en aquí. Bueno, hace tag team con Fabian Agner aquí en NXT, ya que Marcel y Walters están en la marca azul. Gran Alexander Wolf. Thunder Wolf. Guys, I admittedly don't know much about Alexander Wolf. Tell me about him. Well, we know Alexander Wolf was formerly a member of Sanity, known for being rather unhinged, but ever since has found an alignment with Walter and Imperium, which has given him more focus and direction in his career. Listen, Cole, you're going to learn all you need to know about Alexander Wolf when the bell rings. Vamos allá. Vaya, empieza mal. Espérate un momento. Vale, ya. Vale, bien. Madre mía, Goldberg. Ahí está. La leyenda. Alexander Wolf, que era desafiar un combate, ya que Goldberg estaba haciendo una promo en NXT antes de iniciar este show. Madre mía. Mira, lo manda para allí. Buenísima. Increíble. Increíble. Mira. Brutal. 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 Y se viene. Y se viene. Bueno, si está la cuarta, se vendrá porque... Pues, mira esto. Espérate. ¿No tiene Spear? Ah, que no tiene un movimiento personal. Es de Jack Hammer. Ah. ¡Hostia! Toma. Vamos. Se viene. ¡Ojo! ¡Lo levanta! Ahí está, Jack Hammer. Uno. Dos. Dos y medio. Casi. Bueno, bueno, pero Alexander Wolf casi no está teniendo ninguna oportunidad. Ahora sí, Alexander Wolf está aprovechando su momento. Me ha invertido. Toma. Ojo, Goldberg desde la tercera cuerda. Esto nunca se ha visto. Le ha dado, le ha dado. No sé cómo, pero le ha dado. Madre mía. Fa, la fuerza de Goldberg. Un momento, chicos. Vale. No, no te... Bájate. Se viene. Se viene. La Spear, chavales. Se viene. This could be the beginning.
Todo lo que sube, baja. Uno, dos, que no. Todavía no. Público quiere que lo haga otra vez. Y se lo vamos a dar. ¡Me lo he invertido! ¡No! ¡Madre mía, Goldberg! ¡Goldberg! No me lo puedo creer. Comete un gran fire, no hace el pin. Antes y ahora le van a hacer pin a él. A la cuenta de uno. Goldberg se salva. Ha sido un combate interesante. Madre mía. Ojo. Increíble Goldberg. Buenísima. Lo levanta. Porque se viene el movimiento personal. Si no me lo invierte, claro. ¿Se viene? Ahí está. Y ahora sí. No me lo va a poder invertir porque se viene el Jackhammer para Alexander Wolf. Todo lo que sube tiene que bajar. Uno, dos y tres. Victoria grandiosa para Goldberg en este primer combate. Buenísima. ¡No! ¿What? ¿Farouk? ¿Qué hace Farouk aquí? ¿What the fuck? ¿Qué hace Farouk aquí? Ojo Goldberg. Farouk atacando a Goldberg. ¿Qué es esto, chicos? ¿Farouk atacando a Goldberg? Dios. Aprovecha que Goldberg está débil. Y aquí se acaba el ataque. Farouk atacando a Goldberg. Bueno, esto no se va a quedar. No se va a quedar aquí. Al parecer, esto van a tener algo. Segundo combate por el título 24-7. Fabian Agner quiere conseguir el campeonato 24-7 ante Shoto Benjamin, que es el campeón 24-7. Que ya lo sabe que él consiguió el miércoles en Raw. Y voy a dejar jugar a CPU porque ya he dicho que los combates por los títulos los dejo jugar a CPU. Ahí está, no hold barred match. No hay descalificación en este combate. Ojo, haciendo su entrada. Otra vez andando la música de Imperium. Ahí entra Fabian Agner. Grande Fabián. Veremos quién consigue ser el nuevo campeón 24-7. Ya sabéis que el título 24-7 que se ha ganado el ganador de aquí
Pero defender en la marca azul también. Lost practically no speed. Indeed. An intense grappler who lives by the creed, the mat is sacred. A ver, un momento. Ahí está Shelton Benjamin, el campeón 24-7. ¿Le podrán defender aquí en NXT ante Fabián? Lo veremos a continuación. ¿Cómo le queda el título 24-7? Grande Shelton. Ahí está la imagen del título 24-7. NXT. Bueno, primero van a presentar al campeón y al contendiente. Ahí está Shelton Benjamin, campeón 24-7. Lo podrá defender hoy si te tiro exitosamente ante Fabián. Une, lo veremos. Ahí está. Se le enseña a Fabián Angner que no sea una copia barata del chino, el título, que sea verdadero. Y ahí está el título en juego. Combate sin descalificación. Por el título 24-7, Fabián Agne contra Shelton Benjamin, a continuación. Ahí está. Venga, vamos. Ahí está Shelton. Shelton le pega. Sigue pegándole. Increíble. Bueno, Fabián se defiende ahora. Bueno, bueno, Fabián. Fabián demostrando que está en su casa, que está en NXT. Pero Shelton tampoco se quiere quedar atrás. Ojo. Bueno. Madre mía, Shelton. Ojo. Dios.
Madre mía, Shelton, se lo está explicando. Todo lo... Madre mía. Ojo, está en aturdimiento, Fabián. Y Shelton va a aprovechar eso, obviamente. Ahí está Shelton dándole puñetazos en la cara. Le queda muy poco para el movimiento personal, pero todavía no lo consigue. Va a buscar un salto de la tercera cuerda. Ahí va Shelton. ¡Hacia atrás! No, Fabián Agner se quita tiempo. Fabián Agner tiene un movimiento personal y va... No, va por la sumisión. Va por la sumisión. No creo que pueda. Ahí está. Shelton se quita. Madre mía, Fabián. Fabián a tope. Fabián quiere el título 24-7. Ojo. Podría buscar un movimiento personal. No, se le invierten. Se le invierten, chicos. Se le invierten. El movimiento personal de Shelton. Y podré ir por el finisher. Ahí está el finisher de Shelton Benjamin. Podría ser fin. Uno. Dos. Dos y medio. Todavía no. Ahí está Fabián. Ojo, lo levanta. Pero Shelton se lo invierte. Y le ataca donde más le duele, en la pierna. Ojo, Fabián. Fabián tiene finisher, ¿eh? Ahí está, le aplicó el finisher. Se la aplicó, chicos. Uno, dos, dos y medio. Casi tenemos nuevo campeón. Bueno, no, se nos suicidó el pana Fabián. Está Fabián dándole puñetazos en la cara. Ojo. Tiene finisher. Tiene finisher Fabián. Ahí está. Va a buscar la cuenta. Uno. Dos. No, se sale. Se sale. Increíble salto desde las cuerdas hacia Shelton Benjamin, que está en el suelo. Ojo, Shelton invierte. Shelton invierte. Ojo, cuidado. Cuidado. La aplica el finisher Shelton Benjamin. Podría ser fin. Uno, dos. Dos y medio. Increíble lo que está durando Shelton. Ojo, vaya por el movimiento personal. O eso parecía, pero no lo hace. Ahí está Shelton atacando desde la esquina a Fabián Agner. Quiere desplazarlo. No se ha podido creer que se lo haya quitado. Que se haya salido de la cuenta. ¡Ojo! ¡No! Fabián Agner se quita del salto que iba a hacer Shelton. Y ahora sí, Fabián va a saltar. Fabián sí que va a saltar. Y le dice que se levante. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Increíble! Y está en busca de finisher. Podría ser fin. Chicos, podremos tener nuevo campeón. ¡Nuevo campeón! ¡Nuevo campeón podemos tener! ¡Uno! ¡Dos! ¡Fabián Agner es el nuevo campeón 24-7! Eso significa que lo va a tener que defender la marca azul. Gran victoria y gran espectáculo de esta superestrella. Es impresionante. Grande, Fabián. Y la celebración continúa. ¡No! ¡Lo va a atacar! ¡Lo va a seguir atacando, Fabián! ¡Oh, no! ¿A dónde va? ¡No! ¡Que el combate ha acabado! Esto es demasiado. ¡Esto es absurdo! ¡No tiene sentido! ¡Ojo! Dios. Podríamos tener la primera rivalidad por el título 24-7, ¿eh? Fabián, luego de haber sido campeón 24-7, ataca a Shelton. ¿Esto qué es? Bueno, pues vamos con la siguiente lucha. Veremos qué pasa en las próximas horas. Tercer combate por los títulos en pareja femenino de NXT. Beck Phoenix y Nikita Lyons, a que no se vea esto. No sé por qué no se ve, se buguea algunas veces.
contra Billie Cage y Gigi Dolin haciendo equipo por los títulos de parejas femeninas en un table stack. Va a jugar a CPU porque ya he dicho que los combates por los títulos los juega a CPU. Así que vamos con este tercer combate por los títulos en parejas femeninos. Y vamos. Venga, va. No sé por qué tarda tanto. Cuando está... Porque cuando hay personajes de la creación de comunidad o algo así, se tarda, no sé por qué. Pero no debería ser así. Venga, va. Ojo. La primera en hacer su entrada es la gran Nikita Lyons. Ahí está. Que va a ser equipo con Beth Phoenix. Beck Phoenix, que es de la marca amarilla. Vamos a ver quién son las campeonas en parejas femeninas de esta marca. Vale. Vamos a ver quién es el siguiente. La siguiente. Ahí está. Vamos a ver. NXT. Ojo, ahí entra Gigi Dolin. La música me mola. Yo quiero que gane Nikita Lyons y Beth Phoenix, pero bueno. Depende de la CPU, depende de cómo. Vamos a ver. Vamos a ver, chicos. La siguiente de entrada tiene que ser Billie Cage. Ahí está. Haciendo su debut en NXT. Bueno, suyo, creo, porque ya estuvo en NXT. Billie Cage. Pero con su otra compañera que ahora no está en la empresa, que es Peyton Royce. Que está en otra marca. Digo, en otra empresa de lucha libre, en aquí, en mi modo universo. Aquí está Billie Cage, que viene a hacer su lucha con su compañera de tag team en el día de hoy, que es Gigi Dolin, para enfrentarse a Nikita Lyons y Beth Phoenix. Por los títulos de pareja, vamos a ver quién serán las primeras campeonas en parejas femeninas de esta marca. Aquí las conoceremos. Títulos en pareja femenino. Tag Team Championship. Ahí está. Empieza la pelea. Vamos a ver quién consigue antes ganar. Ya sabéis que para ganar
hay que destrozar la mesa con la oponente. Ahí está Nikita Lyon. Se le envía hacia la esquina a Billy Cage. Y ahí está Nikita Lyon repartiendo. Le dejan el aturdimiento. Vamos a ver. Ojo, pa. Increíble. La va a tirar para afuera, eh. Ahí está Beth Phoenix, que va a buscar una mesa. Billy Cage, que invierte a Nikita. Ahí está Billy Cage reaccionando. Dios, lo que le ha hecho Billy Cage a Nikita Lyon. ¿Eh? ¡Qué portátil! ¡Más tarde te he dicho! ¡Ahora lo hago! ¿Ya? ¿En serio han ganado ya? ¿Han ganado ya? Ay, espera, a ver. ¡Madre mía! Han ganado Beth Phoenix y Nikita Lyon, son las nuevas campeonas en pareja. Ahí está. La acabo de ver cómo han ganado y madre mía. Que, no sé si ha sido el Fisher, pero creo que ha sido una llave. Ahí está, puntuación del público, una estrella y media. Aburrido este combate. Ha sido muy fácil, la verdad. No dura tanto. Vamos con el cuarto combate. Combate por el NXT North American Champion, que está vacante. El título está en juego. Bron Breakker se enfrentará a Jordan Belfort a continuación. Va a jugar a CBW, ¿eh? Ya he dicho que los títulos... Luchas por los títulos, los juega la CPU. Y creo que ya está la última lucha por un título que hay en este show. Bien, venga, va. Venga, va, dale. Cuarta lucha. Ahí está Bron Breakker. No es la mejor creación, pero bueno, es lo que encontré. No se parece mucho, pero bueno. Ahí está Bron Breakker. Grande Bron Breakker. Bron Breakker podría conquistar su título en NXT North American Championship. El título Midcard de este NXT. O será Jordan Delbring, que viene proveniente de NXT UK. Lo veremos. Ahí está Jordan Derby. Make way for the Irish Ace. This is gonna be the guy. Qué grande. Mira, Jordan Devin.
NXT, 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 NXT. Ahí está el título en juego. Veremos quién se coloca como primer campeón. Campeón norteamericano de NXT en el mismo universo. Si será Bron Breakker o Jonathan Lee. Ahí está. La lucha en juego. Bron Breakker le empuja. Falla de golpe. Pero ahí está Jonathan Lee, perdón. No, Bron Breakker se aparta. Ahí está Jonathan Lee. La aparta también. Increíble abrazo de oso para Jonathan Lee de parte de Bron Breakker. Pero ahí está Jonathan Lee. Le invierte. ¡Ojo! ¡Qué buena! Ojo, Bron Breakker invierte. Los dos están muy parejos, ¿eh? Ninguno domina al otro. Bueno, 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 bueno. La fuerza de Bron Breakker. Ahora parece sí que está dominando Bron Breakker de momento. Ahí está haciendo el daño en el brazo, en la mano, mejor dicho. Angelo Delvin. Ahí está, colazo. Y va a buscar la cuenta. No le va a resultar útil porque solo llega la cuenta de uno. Bueno, ataque. Ojo, Bron Breakker. Lo va a tirar para afuera. Lo tira para afuera del cuadrilátero. Increíble la fuerza de Bron Breakker. Bron Breakker tiene opciones de conseguir el título, ¿eh? Mira la fuerza, lo manda para el suelo. De una manera brutal. Bueno, mira, otro suplex que se come Jordan. Madre mía, Bron Breakker. ¿Otro? No. Bueno, ahora sí Jordan se espabila. De momento ahí está, repartiendo puñetazos. De momento están los dos fuera del cuadrilátero. Ahí está la misma llave, el mismo ataque. ¡Ojo! ¡Fua! Increíble. Ahora sí, Jordan se están vengando de lo que ha hecho Bron Breakker antes. Con lo que no entiendo, ¿por qué no anda el cuadrilátero? Mira, me ha hecho caso, Jordan. Pero no te baje. Ahí está Bron Breakker. Bron Breakker, que se va para adentro. Y el otro le sigue. ¿Pero qué hace ahí? Dios. Los dos tienen movimiento personal y no lo utilizan de momento. Ojo. Ahí estamos, Bron Breakker nos manda para adentro. Ahora sí, los dos se tienen en el cuadrilátero. Tiene movimiento personal, ¿eh? La lanza. Se viene. Uno. Dos. Nada, todavía no. Se viene la llave. No, se viene Fincher, creo. No, no, Jordan. Jordan invierte la de Fincher. Uy, le iba a dar la patada, ¿eh? No sé si era un movimiento personal o Fincher, pero le iba a dar la patada. Nada más que Bron Breakker se la ha invertido. Mira la fuerza en Bron Breakker. Ahí está. En la mano. Otra vez en la mano. Está obsesionado. Obsesionado. No, no. Ahora que me acuerdo, no es la última lucha por un título. Todavía queda otro. Que creo que es luego de esta siguiente lucha. Ojo, Jordan. Ojo. Qué momento personal, ¿eh?
La va a mandar para afuera. No, contra las cuerdas. Ahí está el finisher, ahora sí. El de sumisión. ¿Podrá ganar Bron Breakker? Se acabó, chicos. Bron Breakker es el nuevo campeón por el NXT North American Champion. Qué grande. Bron Breakker, nuevo campeón por el título Mika de NXT. Tres estrellas en la del público. Muy bueno. Vamos con la quinta lucha. Que va a ser por los títulos en pareja. Última lucha por los títulos en pareja. Y última lucha que va a jugar la CPU. Por los títulos en pareja masculinos. De la marca amarilla. El legado del fantasma. Joaquín White y Raúl Mendoza. Contra The Mountain Mountain. Algo así, ¿no? Se llama el equipo. Tyler Bate y 37. Va a jugar la CPU. Por los títulos en pareja, un combate normal de tag team. Ahí está, justo el primero que sale. Es el equipo que viene proveniente de Next 2K. Lo que no sé, ¿no vienen juntos? Ah, sí, claro. Ahí está. Mountain Mountain. La música está muy bien, ¿eh? Este equipo me gusta, ¿eh? La verdad, el que gane, gana el wrestling. Aunque me gustaría que gane el legado del fantasma. La verdad. Sinceramente. Ahí está. Entrando por ahí el legado del fantasma, el último equipo que queda. Para entrar en este combate. Ahí está. Legado. Ahí está el legado fantasma en su entrada. Veremos si se coronan campeones en pareja aquí en este combate, en este quinto combate de este show de NXT. Legado. Público grita NXT, NXT por los combates que estamos viendo. Público se vuelve loco. Ahí están los títulos en pareja de NXT están en juego porque están vacantes. Veremos quién se corona como nuevos campeones. Si el legado de fantasma o Mountain Mountain. Ahí. No, ¿qué le hace? ¿Qué le ha hecho el árbitro? Tyler Bay le ha pegado al árbitro. Ha ido a por el árbitro. ¿Qué le ha hecho?
¿Qué le ha hecho el árbitro? Bueno, Travis Bay dominando a Joaquín White. Ahí está, se la pasa a su compañero 3-7. Ojo. Bueno, ojo. Uno, dos, casi. Nada, nada, Joaquín White estaba muy drogado, Ha venido drogadísimo al combate. No sé qué hace. Bueno. Su compañero está en aturdido, así que no puede darle el tag. Joaquín White. Ahí está, la fuerza 3-7. Ahí está, le da el tag a Tyrion Bate. ¡Ojo! ¡Voy! Vuelvo enseguida, chicos. Ya he vuelto, gente. Ojo. Bueno. Pues nada, da más mareos. Se ha mareado. Ojo. Uno. Nada, se quita. Ojo, Raúl Mendoza. ¡Ay, este movimiento personal! Dime que soy legado, Astro. Quiero que gane el legado de Fantasma. Legado, Astro. Vamos, yo quiero que gane el legado de Fantasma. Deben ser los nuevos campeones en pareja, se lo merecen. Vamos. Bueno, vamos, Hockey Guay. Increíble. Ya sabéis que está jugando a la CPU, ¿eh? Yo no estoy dirigiendo a ninguno de los cuatro personajes que hay en el cuadrilátero. Se murió Tercero. Bueno, Tyler Bay, perdón. Siempre me confundo. ¡Qué buena! Increíble lo que ha hecho Joaquín White. No, se equivocó ahí. Joaquín White se equivocó ahí. Ahí está, grande Joaquín White. El árbitro está contando. Ah, que acaben los dos de calificar y no tengo campeón. Ojo. Dale bait. Suplex hacia atrás. Ojo, 6. Bueno. Dive Bait.
Bueno, lo que le he hecho a Joaquín. Bueno. Ojo, Joaquín White. No, le da el tag. A 3 se ve. Se viene, chicos. Chicos, es el fin. Uno. Y viene su compañero a salvarlo. Madre mía. ¿Cómo está 3CB? Madre mía, me está gustando esta lucha, ¿eh? Ojo. ¿Qué quiere hacer con los dos? Para afuera lo manda, pero se olvida de Joaquín. Que Joaquín es el que está en la lucha. Y Joaquín tiene movimiento personal y finche. Ojo, va a buscar. Bueno, lo estamos sacando, ¿eh? Los dos tag team están en la están ahí peleándose. Los dos de cada tag team. Bueno, bueno, bueno. Joaquín White se queda mirándole, tío. Ojo. Increíble. ¿Por qué no van para adentro? Ha hecho Joaquín a mi compañero, no le tocan más. Ahí está. 3-7 se lo quita. A 3-7 le da igual, va por los dos. Mira, uno menos, tiene otro movimiento. Y otro menos. Vamos. Increíble. Dios, contra la silla. Toma acá, defensa. Pa. Dios. Uy. No llega, no llega. Se va a quedar fuera. Uf, por uno. Casi son campeones legales faltados por descalificación. Está de otra afuera. Ojo. 4, 5, 6. Va a buscar la cuenta. 1. Y toca la cuerda. 3-7. Ojo. Y viene el otro a ayudarle. Ojo. Se acabó. Uno. Dos. Legado de fantasmas, son los nuevos campeones en pareja. Vamos. La música no suena. Bueno, da igual, son campeones en pareja. Ahí está.
Grande. Se lo merecen. Combate de 4 estrellas, está increíble. Vamos con el sexto combate. ¿Qué tendremos en el sexto combate? Pues Candice contra Casey Catanzaro. Combate clasificatorio para el Money in the Bank femenino. Vamos a ver quién se lleva el último puesto y vamos a ir con Candice. En un No Hold Barred Match. Sin descalificación. Buena está. La primera en hacer su entrada es Candice. Esta entrada, la música esta de esta entrada me gusta. Pues contando esta lucha ya nos quedan 4 para terminar el show del modo universo. Pero ¿quién coño grita así? El público abuchea, ¿eh? A Candice. No la tiene muy querida en NXT. Vamos con la entrada de Casey Catanzaro. Ahí está Casey Catanzaro. Increíble. Nada de locos, ¿cómo sube? NXT. Vamos ahí con Candy, venga. A darle. Un momento. Vale, ya. Buena. Bueno. No. Vamos, Candy. Bueno. Ah, que pensaba que no llegaba. Vaya. Buena. Corey, what's your best shot at winning in a no disqualification match? You lean into the stipulation and leave no stone unturned. Use everything at your disposal to get the win. Otherwise, what's the point? Oh, and Catanzaro fights back. Look at this, going counter for counter. ¿Sabes? Vamos, Candy. No. Me la he hecho, tío. Ah, no, pensaba que me la había hecho. El movimiento personal, pensaba que era eso. No, tío. No, estoy en aturdimiento, me lo hace ahora. Se va a aprovechar que estoy en aturdimiento.
Cuando lo hace. Venga, va. No me lo puedo creer. Buah. Bien, Candice. Tiene finisher. Buah. Casey está a tope. No, 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 no. Candice, invierte. Candice, si no inviertes, perdemos. Tú misma. ¿Desde cuándo es el finisher así, tío? Uf. Dios. Bien. Vamos. No. No me lo puedo creer. Tío, otra vez movimiento personal. No, tío, eso no se puede invertir. Eso es imposible, tío. Y me va a hacer finisher. No se lo voy a poder invertir tampoco. El finisher es de esquina. Ah, no, va a buscar la cuenta. Uf. Vamos, Candy, tú puedes. No me lo puedo creer. No me dejes invertir. Está loca. Bien. Bien. Es increíble. Casey está a tope para ganar este combate. ¿Qué hace Candy? Ya está loca ya. No, 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 me invierte todo. No puedo hacer nada. No puede ganar. Es verdad que es sin descalificación. Ah, no, pero aquí no puede hacer la cuenta, ¿no? Ah, no. Vale, bien. Venga, va. Buenísima. Bien. Toma. Buenísima. Ahí está. No, de sumisión, no. No, 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 no puedo, no puedo. ¿No tiene otro? Los dos son de sumisiones, tío. No me lo puedo creer, Candice. Tienes que tener sumisión. En serio. ¡No! ¿Qué pesa con la Stunner esa? No, tío, me va a hacer movimiento personal. Vale. Movimiento personal. Cuenta. Una. Dos. Ah, casi. Me han invertido. Venga, para afuera. Está haciendo una lucha interesante esta, Por un puesto para entrar en Magic the Bank. Nada. Se juega todo. No se puede tirar, ¿en serio? Qué asco, no se puede tirar. ¡No! Venga.
Vale. Buena. Buena. Una, dos. Casi. No, va a tocar las cuerdas. No me lo puedo creer. No. Mira, hecho. Toma. Y con esto ya terminamos. Cuenta, cuenta. Uno, dos. ¡Vamos! Ganadora y clasificada al Money in the Bank femenino, Candice. Bien, Candice. Victoria merecida. Cuatro estrellas, increíble. Vamos a la antepenúltima lucha. Mandy Rose contra Kathy Kelly. Se viene. Vamos a ver qué tal la lucha. La campeona de NXT contra la campeona de NXT UK. Pues, interesante. Ahí está Mandy haciendo su entrada. La campeona de NXT. Ahí está el NXT Women Champion. Esta es la última lucha femenina, luego vamos a tener la lucha masculina, que va a ser el penúltimo combate y luego el main event. Luego de esta lucha. Ahí está, haciendo sentada la chica de Escocia, la campeona de NXT UK. Ahí está. Campeona contra campeona. No es una lucha por los dos títulos, pero se podría hacer. Ahí está Mandy. ¿Y qué es la campeona? Vamos con Mandy. Bueno, empezamos mal. Always such a joy to watch the beat.
Buena, Mandy. Ahí está Mandy. Repartiendo puñetazos. La última todavía más. Buenísimo. ¿Qué? Io Shirai. Io Shirai. No. Uy. Io Shirai que viene aquí a ayudar a la campeona de Next 2K. No. Ahí está. Movimiento personal de Mandy. Vamos. Ahí está el finisher de Mandy Rose. Una, dos. Ganadora Mandy. Ha sido muy fácil, eh. Io Shirai nos ha venido a querernos distraer, pero no ha podido. Victoria de Mandy, la campeona. Combate de dos estrellas. Mediocre. Sí, la verdad que sí. Lo admito. Penúltimo combate del show. Combate en un combate de triple amenaza de mesas. Gabriel, Diego Joker y Santos Escobar en una triple amenaza. No se juegan nada, sino que estos tres ya están clasificados para el Money in the Bank y van a tener una lucha en este show. Puse una encuesta por Discord para ver quién elegíamos y vamos a ver quién ha ganado. Pero me parece que gana Santos Escobar, ¿eh? Así que... sí, Santos Escobar. Vamos con Santos Escobar. Combate de mesas. Ojo. El primero en hacer su entrada. Ahí entra Diego Joker. Luego tendremos el Main Event, que ya lo veréis. De momento estamos en la penúltima lucha. Y el próximo show de modo universo será EW Dynamite. Así que se viene. No sé por qué se le cambia el pelo cada vez que vaya a luchar. Ahí entra Gabriel. El segundo en hacer su entrada. En este combate de triple amenaza de mesas. El que tenga menos puntos de los dos, le hago desplazar a mesa con su personaje.
Pues es Diego. Grande, Gabriel. Qué grande, Gabriel. Me gusta tu personaje. Y por último, en hacerse entrar en esta lucha, ahí entra Santos Escobar, que es el gran favorito para llevarse a esta lucha, ya que la vamos a dirigir nosotros. Qué grande Santos Escobar. Legado. Caca, ¿cómo que caca? ¿Qué onda, Timo Drift? Has venido para la penúltima lucha. Está bien. Grande Santos. Pues tengo clases. Pues no tengas. Pinche Timo Drift. Hola, ¿qué tal, Timo Drift? Nada, no pasa nada. Vamos allá. ¡Ay, los dos van a por mí! Vaya. Ahorita tengo persona que no importa tanto. Ah. Buena, Santos. Buenísima, venga. No. Ah. Vamos, Santos. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. ¿Y tú? Buenísima. Santos, Santos se apunta bien. Ojo. Toma. Vaya combinación. ¡Hola! ¿Qué tío Drift dejando sobre ti? ¡Qué grande! El invertido. ¿Se está lagueando el directo? Dime que no, porfa. Vale, bien. Buenísima, Santos. Movimiento personal. No. Vale, vale, perfecto. Movimiento personal, chicos. Oye, ¿la mesa aquí no hay? ¿No hay en esta parte? Coge la mesa, Santos. Vale. Ojo. No, no, con Gabriel no. No se merece. Toma. No, no quería ir a por él. El que tenga menos puntos de los dos, le hago destrozar la mesa. Y el que lo tiene es Diego. Así que Diego, lo siento. Pero te vas a comer la mesa. Si no, me la como yo antes. ¡Se le ha invertido! La había invertido, tío. Vale, muy bien, Santos. Buenísima. Lo siento, Gabriel. Pero estos son negocios. Dije que son negocios, quítate. ¿What? ¿Qué hacen? Pues te comes toda la mesa.
No tiene finisher. ¿No tiene finisher de mesa? ¿Qué es acción? O no tendrá finisher de esta mesa, o sea, de esta parte. ¿Quiénes son? Diego es Diego, el que siempre está con el Cifor de Vitín, y Gabriel es Gabriel. El pinche Gabriel. Y yo soy Santos Escobar. No, tú no. No me lo puedo creer. No, 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 me lo va a hacer la mesa, me lo va a hacer la mesa. Me lo ha hecho la mesa. Ye. Victoria merecida. En lugar de hacerlo yo antes a Diego, me lo ha hecho antes a mí, Gabriel. A mí. GG, victoria merecida. Esta lucha me daba igual quien ganaba, pero bueno, ha ganado Gabriel. Así que victoria merecida de Gabriel en este combate de mesas. Antes del main event. Grande, Gabriel. Tres estrellas hasta esta lucha. Pues chicos, vamos ya a la última lucha. El main event. Combate para definir al contendiente al título de Johnny Gargano por el NXT Championship. Cameron Grimes contra Roderick Strong en un Iron Man. A continuación. Obviamente yo ya sé con quién voy a ir. ¿Cómo que Z? Última lucha, chicos, el main event es este. Johnny Gargano es agente libre, ¿viste? ¿Ah, sí? Ni idea. To the moon. Veremos con quién se enfrenta Johnny Gargano por el título en NXT Money in the Bank. Si sí, contra Cameron Grimes o contra Roderick Strong. Ojalá pierda Grimes ZZZ. Yo elegí a Logic Slong, así que me estás quedando animado entonces. Ahí entra. De parte de Diamond Mine. El capitán. El líder. Ahí entra. Roderick Strong. Que tiene la oportunidad de ganar esta lucha para enfrentarse al campeón. Veremos si lo consigue. Vamos, Rodrigo. Que gane el que no lo seamos. ¿Cómo que caga? Venga, va. NXT, NXT. Acabo de soñar quemarse de Impel Gold Barra. Pues sigue soñando para que eso no va a suceder. Y yo nunca me acuerdo de mi sueño. Y es lo que me estás queriendo decir, que va a pasar de verdad. No creo. Ah, no se puede tirar. Qué asco.
Sí, sí, tú burlate. Mira, no me tiro porque no puedo llegar. Buenísima. ¡No! Madre mía. ¡Uy, era buena! No, pero yo no veo de derecho, me hace raro que me acuerde de algo de Rossi. Ah. Venga, va. Me ha dejado el aturdimiento ahora. Qué pesado eres, Cameron Green. ¿Va a buscar la cuenta en serio? Obviamente dudo. Toma. Buenísima. Hola. Oh, no. Pucha, solo Sikoa. Solo Sikoa aquí no está en el juego. Ahí está, movimiento personal. Levanta. Vamos. Cameron Grimes. ¡Hola! No me lo esperaba. Si te llegaba a explicar yo mi Fincher. ¡No! No me lo puedo creer, se lleva la primera victoria. Vamos, 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 vamos. Esto no puede ser. No dejes que gane Cameron ZZ. No, no lo va a hacer desde ahí. Qué buena. Toma. Levanta. Me la he invertido, tío. No me la creo. No, me lo va a aplicar él a mí. Uy, se ha equivocado. No había visto que era Iron Man. Qué pendejo. Y mira que le he dicho al principio. Pide tres. Vale. Ahí está. Perfecto. Ahí está el Fincher. Ahora sí. ¡Venga, va! ¡Bro! ¡Bro! No, ya no. Venga. Ahí está. Cuenta. Uno, dos. No me lo puedo creer. Buenísima. Se ha hecho daño, pero bien. Levanta. Ahí está, qué grande.
¡Ojo! ¡Cuenta, cuenta, cuenta, cuenta! Uno, dos y tres. Victoria. Vamos a empate ahora. ¡Bro! No me lo creo. ¡Dios! This is awesome. No. Me está gustando esta lucha, ¿eh? Vamos. ¡Cuenta! ¡He ganado! Pensaba que no. Tuve que ganar muy caca. ¡Vamos! ¡Bro! ¡No! ¡Puede ser! Si le hago yo antes el ataque. No me lo puedo creer. No. ¡Ahora! Me lo he invertido. ¡Ahora! Todavía no ha acabado. Ahí está. ¡Cuenta! Uno, dos. Victoria. 3-2, vamos. Venga, va. Cabrón, Graeme. No seas tan cerdo. Vale. Buenísima. Vamos. ¿Y sabes? Ahí está. Uno, dos, victoria. 4-2. Ojo, 5 estrellas puntas por The Inverse. ¡Fua! ¡Qué buena! ¡Qué combo! ¡Vamos! ¡Me emociona ya! ¡Me he emocionado! ¡Y ahora! ¡Qué buena! ¡Por favor! ¡Qué lucha! ¡Vamos! No, no llego, no llego. ¿O sí? ¡Sí, llego! Ah, no, me lo he invertido. No. ¡Guau! Vale, vale, vale. Tremenda obra maestra, 20 de 10 y gol. ¿Cuánto queda? Todavía queda. No me lo puedo creer, la había invertido. No, ah, vale, tengo el aturdimiento. Hay que aprovechar que la madre se finche. Ya está, demasiado tarde, ya me recuperé. Dedo finche. No, no me va a salir la inversa. Es en serio, tío. Vamos. 4-3, ¿eh? Espérate. Dime que sí. Bien, 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 bien. Levanta. Back to his feet, but he might... Roger
Ahí está. Uno, dos. Bien. Levanta, Cabra Grimes. No lo puedo creer. No, 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 invierte. Vale. ¡No! Dios. Está siendo muy goto, ¿eh?, esta lucha. ¿En serio vas a buscar la cuenta ahí? Y cuerdas, cuerdas, cuerdas. Cuerdas, Albi. No, tío, no puedo invertir eso. ¿Por qué no me dejas invertir? No, tío, ha ganado. Es imposible, tío. Vale. Sí. Dime que no me he invertido. Bien. Vamos. Vamos. Sí. Ahí está. Cuenta. Dime que sí. Uno. Dos. Vamos. Chú, vamos. Levanta. ¡Salte, Albi! ¡Qué buena! Uno. Dos. ¿En serio le gana con eso? Bueno. No, tío. Guau. ¿Vale? Ya está. Se acabó. Se acabó, chavales. Se acabó. Se acabó. Le dice que se levante. Le dice que se levante. Brutal salto. Vamos. ¿Están viendo un Maiden? Increíble. Dime que no me lo he invertido. Me lo he invertido, tío. ¿Para qué abro? No. Venga. Vamos. Ojalá me pudiera tirar, tío. Pero es que este no se tira. Si no, hubiese quedado épico también. ¡Qué buena! Vamos, vamos. No me lo puedo creer, me la he hecho. No, estaba para hacer la inversa. Es increíble, tío. No, 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 no. ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? No. Estaba viendo que me ibas a hacer el movimiento. Lo estaba viendo. Sí. Hazlo. Dime que sí, que lo ha hecho. ¡Lo hizo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! Uno. Dos. Tres. Movimiento personal que te comes. Espérate. Levanta. Y por último, para terminar esto. Bueno, ya se lo hacemos, ¿no? Ya que estamos. Toma. Habíamos ganado ya de antes, pero ahí está. Victoria de Roderick Strong en el main event de este NXT. Y es el contendiente al título de
Johnny Gargano por el NXT Champion. Ah, está bien, ¿eh? Ah, está bien. Ah, está bien. Increíble. Combate de 5 estrellas. Le ha gustado al público del 2K. Increíble, chicos. Increíble. Nada de locos. Vale, pues chicos, lamentablemente hemos acabado el show del modo universo de NXT. Así que, como bien pone en el título, no vamos a ir al Ultimate Team. Vamos a estar poco tiempo porque más importante, me gusta a mí. No vamos a ir al Ultimate Team, Fifita, así es. Y con el FIFA ya voy a terminar directo, ¿vale? Así que voy a cambiar de juego. Gracias por haber estado en este show. Y sobre todo en el Main Event, que ha sido un combate increíble. Porque me ha gustado. Está increíble. Vale, chicos, ahora voy a cambiar de juego. Así que, dame un momento.